Santuarianos, santuarianas, vamos a dar inicio lo que es a la reunión que fue convocada con el motivo de mirar cómo la administración municipal en manos del actual alcalde quiere lesionar gravemente el bolsillo de los santuarianos, sin temor a equivocarme, prácticamente como a poner a la gente a pagar un arriendo dentro de su propia propiedad, porque lo que viene es un avalúo comercial, no como funcionaba antes. Esto quiere decir que si al alcalde le da, por decir, su propiedad, ya en la actualización catastral nueva, le da, por decir, en catastro, esto vale 300 millones de pesos su propiedad, sobre 300 millones de pesos se la van a grabar. Entonces tenemos que estar aquí para hacer frente lo que es a esta situación y que no vayan a abusar del contribuyente santuariano. La junta directiva, la comisión de seguimiento en el municipio del Santuario está integrada, es bueno que la comunidad conozca, por René Bolaños, un amigo de Marinilla que tiene propiedad acá, un amigo nuestro, un hombre que está comprometido con la comunidad del santuario como presidente. Paz Zuluaga está como vicepresidente, don Luis Duque, Nelly Mejía, Amparo Ramírez, Julio Enrique Zapata, Teresa Gómez, doña Amparo Ramírez, Jorge Zuluaga y Luis Eduardo Tobón, un amigo que en la reunión pasada, en lo de Corpus Christi, nos acompañó y nos va a seguir acompañando. A continuación, le vamos a dar la palabra al compañero para que nos explique qué es una zona, cómo hace las actualizaciones catastrales el departamento por facultad del municipio y cómo nos lesiona el bolsillo duramente el alcalde a los santuarianos. Aquí quiero leerles un poquito como unas consignas para que nosotros vamos concientizándonos de la gravedad del caso. Dice, no más impuestos, menos burocracia. Zonas de inundación no tienen por qué salir afectadas con la actualización catastral. Dicho cobro del predial se tiene que rebajar en puntos afectados. La actualización catastral no es obligación, es un pretexto para contratar. Ningún alcalde ha sido sancionado ni encarcelado por esto, porque ellos muchas veces echan mentiras para poder convencer a la gente que es que si no lo hacemos nos sancionan. Eso es puro cuento. En el periodo anterior del 2005, el señor alcalde, el actual, hizo lo mismo sin que los santuarianos reaccionáramos. Y hoy lo quiso repetir, no podemos dejar que lo logre, estamos a tiempo. No podemos dejar sacrificar a nuestras gentes por parte del señor alcalde con estos incrementos, ya que los ingresos de los hogares irán a parar a manos del municipio, dañando y deteriorando la calidad de vida de nuestras gentes. Si nos quedamos callados con el predial, quedaremos trabajando para los politiqueros hacer y deshacer con los impuestos aumentados y con la plata de nosotros que a ellos les llega. ¿Cómo se pretende subir el impuesto con un valor comercial de las propiedades? Quedaremos pagando un arriendo en nuestras casas. El santuario somos todos y a todas en general, no se nos puede incrementar de forma desproporcionada y abusiva. Este es el castigo que la administración municipal le está dando a nuestro pueblo. No es más que un verdugo la actual administración que hoy gobierna el santuario, que solo piensa en no hacer obras e imponernos impuestos para crear burocracia y pagar favores políticos a quienes se creen jefes del santuario. Le damos la palabra a lo que es a nuestro compañero para que él les explique cómo va a ser lo del cobro de predial, lo que se nos viene para el santuario, para la junta directiva. Pido un fuerte aplauso. Le damos gracias a TVO Santuario por estar transmitiendo, porque esto va en beneficio de todos los santuarianos.
por ceder el uso de la palabra. Yo quiero brindarles un saludo de mucho afecto. De verdad que es magnífica la respuesta. No nos imaginábamos que esta iba a ser, digamos, la asistencia, pero de verdad muchísima gratitud porque están aquí atendiendo este llamado para enterarnos de qué se avecina, qué viene sucediendo en Oriente y qué viene para Santuario. Yo quiero poner algo de presente antes de iniciar. Ya había dicho Jorge Reñón Bolaño en mi nombre, vecino aquí en Marinilla, pero también tengo un pequeño predio aquí y he sido afectado en el pasado. De tal manera que yo quiero en principio decirles que aquí no se está haciendo ni se va a hacer ningún ataque contra la administración. Créanme que uno como ciudadano, como habitante, como visitante ocasional de esta bella municipalidad, lo que uno quiere siempre es que al burgomaestre, a la administración central le vaya muy bien y por supuesto a la administración departamental. Uno como ciudadano debe pensar así, qué rico les vaya bien, porque en la medida en que a ellos les va bien, a todos nos va bien. Eso lo tenemos bien presente y lo queremos comunicar. Es decir, de entrada hay que decir, no hay ningún ataque. Queremos con la administración municipal y con la administración del departamento sostener un diálogo, entablarlo, para contarles a ellos cuál es nuestra inquietud, cuál es nuestra preocupación, cuál es nuestro sentir. En ningún instante el ánimo es hacer señalamientos, esperar con prudencia y con calma, pero sí les haciendo sentir que en el pasado lo que se vivió no fue positivo y que no queremos que sea repetido, que se vuelva a presentar. Yo quiero hoy hablar de tres cosas, tres puntos. En primer lugar, mencionar qué fue lo que empezó a despertar el temor hacia el predial en el municipio del Santuario. ¿Cuáles fueron los hechos? ¿Cuáles son esos antecedentes? A manera de introducción. Después, el segundo punto, para ampliar, compartir con ustedes cuáles fueron unos hechos, unos actos que suscitaron suspicacias desde Marinilla, donde empecé a ver todo esto que estaba sucediendo, que todavía es un enredo, no se ha solucionado después de un año, el tiempo que ha corrido del año de implementación en el municipio de Marinilla, y que seguramente es posible, mejor decirlo, es posible que suceda también aquí. Pero si tomamos medidas con seguridad que se puede atenuar y se puede dejar bien organizado ese tema. Y el último punto, yo quiero abordar acerca de unas propuestas y unas soluciones que podemos tener y que podemos ir divulgando. Lo primero, que antes de tocar esos tres puntos, yo quiero decirles que invitamos a Catastro Departamental y no atendió nuestro llamado. Yo en realidad lo considero un desplante. Y yo quiero que miremos aquí en esta imagen donde se dice Catastro Departamental asistirá a esta convocatoria. No sé si lo podemos leer un poco desde atrás. Este correo electrónico me lo envió un funcionario de Catastro Departamental diciendo el 17 de julio que asistiría a esta convocatoria del 19, 5 p.m. Hasta ayer se me dijo que vendría, porque queríamos manifestarle a ellos nuestras inquietudes, que ellos se enteraran, en ningún momento para atacar, sino para contarles qué esperamos de ellos y qué esperamos que no ocurra. Pero no están aquí. No sabemos si fue administración municipal la que intervino para que no viniera Catastro Departamental, porque yo encontré, por coincidencia, el jueves 17 de julio al funcionario de aquí en Catastro Departamental. Tuvimos una discusión, tuvimos un intercambio un poco enérgico acerca de la posición de las partes. Y el resultado es que Catastro Departamental no está aquí hoy. Yo creo que eso es un desplante. Yo creo que eso no lo pueden hacer con la comunidad
porque Catastro Departamental está colocando condicionamientos. Hay que saberlo y hay que transmitirlo. Ellos colocan como condicionamiento que si viene municipio, viene departamento. Y ni municipio, ni departamento, y tengo como sustentar que fueron invitados a esta reunión, porque queríamos ir a dialogar con ellos al frente de ustedes. Yo no sé qué pasa, cuál es el temor de Catastro Departamental. Entonces ellos están diciendo para conocimiento de ustedes que ellos van a hacer unos foros. De verdad la experiencia ha mostrado que no es lo más positivo, porque ellos maniobran las reuniones para beneficio de ellos, para mostrar que supuestamente lo que ellos están haciendo está correcto, pero nosotros creemos que no es correcto incrementar exageradamente el predial sin consideraciones, como ha venido sucediendo en zonas rurales de Río Negro, Guarni, el Carmen de Viborá y también Marinilla, ahora Santuario, que está en 2015 próximo a implementar, a facturar nuevamente. Esta respuesta es muy positiva y que rico que la siguiéramos teniendo, porque en Carmen ya sucedió algo muy bueno que también se debe transmitir y divulgar. En el Carmen hubo una disminución de casi la mitad, 40%. Después de un año de estar en este tipo de actividades, el Carmen logró toda su población unida que fuera disminuido en un 40% para el año 2014 el impuesto predial, la factura, el valor, la tarifa fue disminuido, lo que indica que eso sí tiene un efecto y un resultado y que sí vale la pena estarse reuniendo, porque en la medida que nos vean así cada vez invitando más personal, mejor escucha tendremos para lograr que haya un incremento justo simplemente. No evadir, porque sabemos que se requiere para el desarrollo municipal el aporte, pero en su justa proporción. No con incrementos del 1000, 2000, 3000% como se ha visto. Le ruego, Miguel, que avancemos a la siguiente diapositiva. ¿Qué suscitó en el santuario el temor hacia el predial y por qué estamos convocando? Yo viví, ahorita colocamos la. En el año 2007 yo reclamé la factura que me correspondía cancelar, les cuento. Y llegó con aumento de más de 100%, yo reclamé en el municipio, hice la reclamación y ellos me remitieron a Catastro Departamental. No me resolvió Catastro hace 5 años. No me resolvió. Esta es la hora que no me ha resuelto. Yo les dije por qué subió tanto y ellos en Medellín me decían, subió la calificación de la zona económica porque hicieron construcciones alrededor. Barrio Arcoíris, en el año 2007 no había una construcción nueva, distinta a las que ya han estado allí. Y ahí me dejaron. Eso suscitó el temor que se empezó a transmitir y muchas personas fueron a reclamar también a la administración municipal. ¿Qué más suscitó el temor? Segundo punto, la actualizadora, la contratada para hacer la retroalimentación del inventario de propiedades y de inmuebles aquí en el municipio, dijo en el Consejo Municipal, en una reunión, que nos preparáramos. Recen acta si alguien quiere confrontarlo. Recen acta en el Consejo Municipal. En esa corporación está, donde se escribe y se graba todo lo que allí se menciona. Reza en un acta la mención que hace la actualizadora, las directivas, de que nos preparáramos para un incremento fuerte. Eso alarma y eso corrió por toda la población. ¿Qué dijimos? Si ellos dicen eso, no lo deberían decir, pero entonces bien, vamos a empezar a prepararnos porque no podemos permitirlo. Debe haber un aumento justo. ¿Qué más sucedió? El Ejecutivo, la Alcaldía, cita extras a los concejales y les dice, aprobemos, por favor aprueben modificación de la tarifa, algo que denominan minajes, como decir el porcentaje. La parte del avalúo que se convierte en
la tarifa del predial, lo que debemos pagar. Y le dice, le propone al Consejo, la Alcaldía, el Ejecutivo, la Administración, que apruebe esa reforma al Estatuto Tributario, al predial específicamente. Por fortuna el Consejo no aprobó y archivó. Pero ellos decían que por qué, que eso no tenía nada de malo. Yo les decía, creo que es mejor esperar hasta que termine la actualización, porque cuando se tenga la evaluación de la propiedad, ahí se regula con la tarifa, con el milaje, cuál es el mejor punto del milaje, para que haya una tarifa proporcional. ¿Y qué más despertó temores en Santuario? El contratista dio un informe, no tocó para nada la parte financiera, dejó unos vacíos grandes. Quedó firmado, se hicieron registros en el Consejo Municipal,